de las masas lo vengo realizando desde hace varios años y paso a paso lo he ido modernizando, convirtiéndolo actualmente en mi sustento y parte fundamental de mi vida, ya que actualmente vivo de mis masas, las cuales me han dado muchas satisfacciones y me siento muy realizada y contenta de dar vida a este oficio tan lindo. Mucho de lo que yo preparo y elaboro tiene raíz de mi niñez, de mi abuela, que siempre trabajó igual con la masa y fue cocinera de grandes hoteles de Viña del Mar. Y ella sabía mucho de los sabores, digamos, de la comida rica, casera. Y me crié entre eso, entre ollas, sartenes, masas. Luego mi mamá igual trabajó siempre en un hotel de españoles, donde también ella fue adquiriendo más conocimiento. Y yo con mi hermana teníamos que ir a ayudar a esas cocinas donde mi mamá trabajaba por mucho tiempo. Y ahí fuimos cada vez conociendo más de esto. Y después yo también por largos años trabajé en casas de familia como cocinera. Tuve oportunidad de trabajar como 15 años en Argentina y ahí digamos que especialicé el tema de la línea integral y esta cosa como me apasionó. Y este caminar, digamos, y investigar, para mí ha sido interesantísimo, apasionante, creativo. Es una cosa que me gusta mucho, que me realiza y también me enorgullece porque ir descubriendo cada día que mi tierra chilena, todo lo que puede ofrecer uno en la mesa con lo que ella produce. Esta actividad yo la describo como una tradición familiar que viene de generación en generación. Lo más importante al momento de elaborar mis productos es el sello que uno le entrega, en especial por mi tierra, tratando siempre de resaltar los productos que utilizo, como las harinas, las mieles y los arropes. Todo este conjunto se convierte en un trabajo artesanal, autóctono y lo más importante, regional. Lo que yo utilizo en la preparación de mis productos
que principalmente van dirigidos a la línea integral natural. Y básicamente utilizo las harinas de linaza, de quinoa, de algarroba, de avena, y además para endulzar utilizo arropes de chañar, arropes de uva, miel, frutos secos, todos productos de mi región y de mi tierra. La quinoa es un cereal que se produce, se cosecha en el altiplano, Bolivia, Perú y Chile. Es un cereal milenario con el cual se alimentaban los incas. Este cereal está comprobado en estudio que es completo y es un cereal que se puede comer tanto dulce como salado. La quinoa molida como harina, que es esta, se mezcla con la harina del bizcochuelo, de las tortas, de mis tortas. También en los todo tipo de alfajores está incluida la harina de quinoa. Esta masa es una de mis preferidas, es una masa integral, natural, rica en proteína, baja en calorías, baja en sal. La empecé a especializar porque me encontré con mucha gente diabética, gente que no puede comer sal, que no puede consumir aceite o grasa animal, y me gustó al especializarla porque se creó al juntar los elementos que son naturales, producto de la tierra, se creó también un buen sabor. Este pan es liviano, es blando, sabroso, está recomendado para gente que quiere bajar de peso, que le gusta otro tipo de sabor, también de color. Esta masa ahora le vamos a integrar un poco de arrope de uva, porque le da cierto dulzor. ¿Ya? Ahora agregamos levadura de cerveza, levadura natural, que no produce acidez. Vamos a agregar agua. Este pan está compuesto de harina integral, salvado de trigo, harina de linaza, granos de linaza, semilla de anís, avena cuáquer. Esos serían los componentes para crear este pan, que tiene formato de tipo molde, también ayuyas y también panecillo cóctel. Este pan me identifica,
porque lo he ido especializando a través del tiempo. He ido mezclando sabores, semillas especialmente, y me satisface, me deja contenta hacer este pan, porque la gente, mis clientes, lo encuentran sabroso, muy rico, y que no les cae pesado, que encuentran que no le produce acidez, y un sinfín de factores que mis clientes encuentran al comer mi pan. Mi trabajo ocupa un lugar muy importante en mi vida. Me ha dado muchas satisfacciones personales y lo más importante es mi sustento familiar y a la vez una fuente generadora de trabajo para dos personas más que al igual que yo se han involucrado en la realización de este oficio. Mi artesanía la aprendí de mis abuelas, quienes me entregaron el amor por las masas. Con el correr de los años he ido mejorando mis productos para impregnarle los sabores de mi tierra, reflejándose, por ejemplo, en la elaboración casera de las mermeladas y dulces. Con mi artesanía busco primero deleitar a mis clientes. Buscar desarrollarme económicamente y dar a conocer que los productos integrales son buenos para la salud, alimentación diaria, sobre todo en los niños y los adultos mayores. Estos productos reflejan esta parte de la cultura nortina, de la cosa autóctona, del norte chileno y los sabores también de la región. El conocimiento que yo tengo me ha permitido darlo a conocer en mi país y también en el exterior. He sido invitada a diferentes ferias nacionales e internacionales, dando a conocer los sabores de mi tierra.